Hello everyone, sono contentissima per il video di oggi. Sto per andare per strada a fare domande a gente sconosciuta. Ho chiesto a voi su Instagram, se non l'avete fatto seguitemi su Instagram, quali sono delle domande che vorreste fare agli spagnoli, qualsiasi tipo di domanda. Io le ho scritte tutte, ho fatto dei bellissimi fogliettini gialli e andrò in giro a far estrarre la domanda alla gente. Prima però parliamo brevemente dello sponsor di oggi, NordVPN. Se conoscete VPN sapete che sono uno strumento davvero davvero utile per i viaggiatori e NordVPN è il migliore. Io personalmente lo adoro per due motivi. Uno, perché comunque protegge i tuoi dati quando viaggi, quindi sei più sicuro anche ad usare reti wifi pubbliche, per esempio per me che lavoro anche online è davvero importantissimo, ma anche per voi perché tutti quanti abbiamo dati che vogliamo proteggere online. Due, perché viaggiando tanto appunto con un click io posso cambiare la mia posizione virtuale ed accedere a Netflix, per esempio Italia, continuare a guardare le mie serie preferite, perché voi sapete che non è sempre uguale Netflix e anche altre piattaforme che per esempio non sono accessibili in altre parti del mondo. Ci sono anche altri vantaggi dell'usare un VPN. Io vi lascio tutti i link qui sotto così potete andarvela a spulciare e con il mio codice promozionale avete ben 2 anni di NordVPN scontati, scontatissimi. Quindi check it out. Io per esempio lo uso sempre. Adesso passiamo al video di oggi. Vediamo un po' che cosa mi farete chiedere alla gente. Domande che gli italiani hanno per gli spagnoli. Gli spagnoli capiscono l'italiano? Se parlo italiano mi capisci? Capisci. Se ti dico quanti anni hai? 29. Però non mi gustan los italianos, son muy antipáticos. No. Sí. ¿Por qué? No sé, son muy antipáticos. Y los espaguetis molan más los de Canarias que los de Italia. Porque son al dente, ¿no? Algo de eso, que son más duros. Vas a mirar la cara. Mira la cara. A mí me gusta más España que Italia. Pues gracias. Pero no, no por nada, fueron muy antipáticos. ¿Qué lavoro fai? Ahí me perdí ya. ¿Qué lavoro fai? No. ¿Cuál es tu trabajo? Peluquero. Puede entender como 50%. Está bien. ¿En cosa son más diversos los italianos y los españoles? Sí, los españoles a los italianos la verdad que somos un poquito más secos. Los italianos son mucho más melosos, más... Sí. Más cariñosos. Sí. Te compran con la labia. Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que en el idioma y en la comida, sobre todo. Creo que es súper diferente. La manera en la que se hace y sobre todo pienso que está más buena. Los italianos pues que son más serios, más cerrados. Sí. Sí. Supongo la forma de vivir y todo eso. Digo yo, como son países diferentes. Como en plan... Bueno, la comida será diferente, claro, allí la pasta, pista, aquí yo qué sé, pescadito, frito, cosas de esas. ¿Por qué se cena così tarde en España? No sé, porque nos echamos la siesta, entonces ya luego comemos muy tarde, nos echamos la siesta y ya luego hay que cenar tarde, porque si no... Y para salir tarde también. ¿I canari si sentono spagnoli? Yo me siento súper español. Sí. Sí, 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 muy español. ¿Chi è lo spagnolo più importante? Vamos a decir bandera, che è más international. Sì. Qual è il piatto che gli spagnoli mangiano più spesso? Yo creo que las croquetas. ¿Las croquetas? Sí. Me encanta. Y las tortillas y a mí. Yo soy la más que las come, bueno, cuando puedo. Cos'è considerato maleducato in Spagna? No sé, como en todos lados, no saludar, no decir gracias, por favor, todo eso. Claro, decir hola, adiós cuando entran a algún lado. Decir gracias, o sea, no decirlo, no despedirte, esas cosas. Practicar con la boca abierta también, yo qué sé. La cosa que te piace di più de la cultura italiana. Pues de la cultura italiana todos son como muy latinos también, ¿no? Es como lo que más se parecen a... Bueno, más que los españoles, más que a los canarios también, ¿no? Ajá. Y después la comida también, la riquísima. La cultura, todo. Todo. Todo, todo. En sí. Italia, vámonos. ¿Dónde se saca el vuelo? ¿Cómo hablan el inglés los españoles? ¿Cómo hablan inglés? Súper bien. No, ha mejorado el sistema. ¿Soy maestra? Sí. Sí, el sistema ha mejorado porque ahora intentamos introducir el idioma desde que los niños son pequeños y en inglés. Entonces eso les mete mucho los inputs y ya son capaces de hablar, o sea, poco a poco de soltar palabritas, frases, sí. ¿Qué pensi del calimocho? ¿Qué opino del calimocho? Sí. Está muy bueno, yo qué sé. Está muy bueno, no suelo tomarlo, pero está muy bien. A mí, prácticamente, no soy de mucho de calimocho, no. ¿En cosa españoles e italianos son simili? ¿En qué sentido? Cualquiera, bueno, son latinos, les gusta la marcha, la comidita, el sol, calorcito y muchas cosas más. ¿Cómo se pronuncia Wi-Fi en español? Wi-Fi. 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 ¿Qué pensi de la corrida? No he estado en la corrida de toro. ¿No? ¿Y no le gusta? Me gusta algo, sí. Me gusta verla por la tele, sí. No tanto, pero sí, sí, una vez sí la veo. No es algo que me agrade especialmente, pero tampoco estoy en contra. Fatal.
lo peor del mundo. Ya está, es lo peor. Che pensi degli accenti del Latino America? Ne gustan todos. Un pregio e un difetto degli spagnoli. Una cosa buena, son muy abiertos y muy buena gente. Y una mala, a veces un poco gandules. Una cosa bella e una brutta della Spagna? Hombre, yo vivo aquí y a mí esto me gusta mucho. ¿Hay cosas buenas y malas o no? El clima es muy bueno, la gente, cosas malas. Yo nunca tengo problemas. Algún cristal en la calle, pero nunca me corto. Cenate tardissimo. Come dormite con lo stomaco pieno? Ay, pues no sé. Me duermo y ya está. A ver, a mí me cuesta dormir, pero a lo mejor no soy el mejor ejemplo, pero pues la verdad es que no es algo que me lo haya planteado nunca, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Pero pues de la misma forma que duerme todo el mundo, intuyo, ¿no? ¿Qué piensan de turistas? ¿Qué pienso yo de los turistas? Sí. Bien, bueno, elegantes, que pueden venir de todos lados. No sé, yo creo que son muy bienvenidos siempre. En general siempre queremos más por lo que aportan y eso. Un piatto que invidiate all'Italia. La pizza. ¿Otra? La pasta. ¿Son più buoni i dolci italiani o spagnoli? Los postres italianos. El tiramisú es italiano. Sí. Italianos. ¿Por qué? Porque tiene más sabor. ¿Cómo se dice Wonder Woman en español? Mujer fantastica. Mujer fantastica. Ragazzi, un attimo, qui mi dicono dalla regia che non è Mujer fantastica, ma Mujer maraviglia. Vabbè, ci accavò. Ok, sono appena tornata, mi sono divertita tantissimo a fare queste domande. Ragazzi, grazie di aver partecipato. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un commento. E io vi ricordo, qui sotto trovate tutte le informazioni per NordVPN. Vi invito davvero a dargli un'occhiata perché è un servizio che può essere utile per tanti motivi. Vi lascio anche il codice promozionale per lo sconto. Ciao!